Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al Panama Virtual Challenge. Es la primera carrera virtual con reglamentación. ¡Vamos en serio! Hoy vamos a estar en la pista del Circuito Internacional de Panamá. Vamos a tener en pista 29 pilotos. 29 pilotos. Ya el director de carrera conversó con todos ellos. Una reunión previa, todo de forma virtual, porque esto lo vamos a tener de una manera que no es juego. Recuerden, esto ya desde 1989 que inició la carrera virtual, de forma virtual, y empezaron los equipos tecnológicos para poder crear estas carreras desde 1989, han tenido un cambio para poder llevar todo a una forma tan especial, donde incluyen desgaste de los neumáticos, la geometría de la suspensión, cambios en la suspensión, cambios en la dirección, cambios en amortiguación, en los motores. Todo eso lo puedes obtener hoy en día con los simuladores. Por eso es que se llama Sim Racing, que en español podríamos decirle carrera con simulación. Así que hoy vamos a presentar esta carrera con pilotos, tanto nacionales como internacionales, que ustedes van a poder verlos en acción en la pista del Circuito Internacional de Panamá. Amigos, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Sigan esta es una, les comento que esta es una producción bastante completa. Ahora mismo estamos en el estudio. Tengo aquí a mi productor, así como presenta Diego. Tengo a mi derecha a mi productor, el señor Vicente da Silva. Y también contamos con la presencia de Diego Narbona, que está como director de la carrera. Ya él tuvo la oportunidad, como les comenté, de contactarse con los pilotos. A cada uno, pues, se le dio de forma grupal las indicaciones para que esta carrera fuera un total éxito. Así que, amigos, en pantalla lo que van a tener es una tarde. La programación está hecha para 2 horas. Vamos a tener, primero que todo, una clasificación de 10 minutos. Una clasificación de 10 minutos. Y luego vamos a ir. Sí, gracias. Vamos a tener la clasificación, como le comentaba, de 10 minutos. Vamos a ir a un primer hit, que depende de esa clasificación. El más rápido irá en la primera posición, segundo, tercero, cuarto, en los cajones de partida. Luego vamos a ir a un segundo hit, pero con una característica muy especial, porque el que gane la carrera puede partir en el segundo hit desde la décima posición. El segundo partirá noveno, el tercero partirá octavo, y así sucesivamente. Eso se llama la parrilla invertida. Si los tiempos están muy cercanos, nos comentó dirección de carrera que lo más seguro los pongamos más cerca, o sea, ya rebajarlos a 8, y el que ganó en el primer hit, ponerlo en la octava posición. Eso se va a decidir con los tiempos que veamos en el primer hit, a ver cómo terminan. Muy importante lo que va a suceder hoy. Esto es algo histórico, y principalmente porque estamos en la pista del Circuito Internacional de Panamá. Hay mucha gente conectada. Saludo para todos ustedes que han confiado en este trabajo que hemos preparado para ustedes. Y excelente que estén con nosotros. Aprovechen, mándenle el link a todas las personas que conozcan para que también sean parte de esta programación de 2 horas para pasar un sábado excelente, tranquilo en casa. Recuerden que en la situación en que estamos ahora mismo, así que todos vamos a aprovechar, amantes del deporte a motor, para quedarnos tranquilitos en casa. Vayan, busquen su sodita, ¿verdad? O su refresco para poder presenciar una excelente carrera. Vamos a ver el tiempo porque vamos a iniciar a las 3:05. Y, señoras y señores, les presento un reportaje que hemos preparado, algo de historia de nuestro Rodrigo Terán, que participó en Le Mans. Vamos con ese reportaje. Adelante, señor director.
La prensa, remembranzas por Henry Cárdenas. La tradicional carrera de autos de Le Mans, Francia, conocida por ser más una prueba de resistencia de 24 horas, fue llevada al cine con un filme que estuvo entre los nominados a los premios Oscar como mejor película. Historias como la de Ford versus Ferrari, en la edición de 1966, y que fue centro de atención con la nominación Hay muchas que contar. Para Panamá, hay un capítulo especial en ese exigente circuito automovilístico que es válido recordar. Esa historia panameña la escribió el piloto Rodrigo Terán, quien en 1979 participó por primera vez en este gran evento conduciendo un Porsche. Para esa época Terán era uno de los mejores pilotos de la región y sus logros le valieron para abrirse camino y tener la oportunidad de correr en esa prueba de Le Mans. La 24 de Le Mans es una carrera de resistencia que se corre anualmente en el mes de junio en el circuito de La Sarté, cerca de Le Mans, Francia. Se reporta que esta tradicional carrera comenzó a disputarse en 1923 y Fernando Alonso fue el campeón de la temporada 2019. El panameño Terán también participó en las ediciones de 1981 y 1982. Terán recordó que todo se dio cuando Hugo Schibler, un reconocido mecánico con experiencia en Fórmula 1 y que estaba en Panamá, se le acercó y le hizo la propuesta. A él le admiró mucho porque mi carrito no era de fábrica. Lo armamos en las cumbres poco a poco con Franklin Chu e Isaac Álvarez, ambos panameños, afirmó Rodrigo Terán. A Schibler le llamaba la atención cómo ese carro le ganaba a los carros que venían armados de fábrica, expresó. El expiloto comentó que se hicieron los contactos para participar en carreras en Europa y que a través de Guido Haberthurn, quien tenía un taller importante en Europa, se logró aprovechar que el equipo de Claude Haldy, dueño y piloto, tenía un espacio para competir. Pero la parte complicada llegó después, porque se necesitaba el respaldo económico para poder competir en Le Mans. Gastos de preparación, repuestos mecánicos y hospedaje, entre otras cosas, eran parte de la gran logística que tenía que cubrir Rodrigo Terán. Para mí se me dificultaba un poco la cosa, porque aparte de mi trabajo no contaba con el dinero para poner para ese patrocinio. Nos dedicamos a buscar patrocinadores y lo logramos. Para participar en 1979 se necesitaron alrededor de $20,000, explicó Terán, quien entre la empresa privada y el gobierno, como una promoción al país, se consiguieron los fondos para poder conducir uno de los autos Porsche del equipo de Haldy. En el carro, lo único que puse fue el nombre de Panamá en grande y la bandera. Vamos con algunas anécdotas de la carrera de 1979. Entre las muchas que sucedieron y que tiene Rodrigo Terán en esa carrera, está la de conducir bajo un fuerte aguacero, algo que para él era normal. Recordó que a medianoche estaba cayendo un torrencial aguacero y le correspondía salir a pista al tercer piloto, pero este desistió por el mal tiempo. Entonces me miró Haldy y me preguntó, ¿sigues tú o yo? Sigo yo, respondió Rodrigo Terán. Si para mí esto no es nada, yo en Panamá corría y jamás se me olvida una carrera en calzada larga en donde el agua llegaba hasta el estribo de los carros y corríamos sin ningún problema, dijo entre risas Terán. Esa experiencia también es su pequeña historia, ya que una vez entró a la pista, el limpiabrisas solo se usaba uno grande. Se desprendió y tuvo que correr una parte de su turno así. Pensé, tengo que bajar la velocidad y regresar a los pits, pero me di cuenta que con la velocidad, el agua que caía en el windshield, ella misma se iba desplazando. Y entonces me pegué al carro que estaba adelante y seguí hasta que pudieron cambiarlo. Terán recordó que terminaron en la posición 11, pero en algún momento de la prueba estuvieron en el cuarto lugar. Pero por problemas mecánicos y una salida del coche de la pista, se dieron muchas vueltas de ventaja. Narró que en la conocida curva de Indianápolis vivió una experiencia
peligrosa con un charco de aceite. En toda la mitad de la curva, que uno no logra ver desde la recta, había un charco de aceite de algún carro. Ahí andaba como a 200 o 180 kilómetros. Cuando alcanzó a ver el charco, lo único que hice es agarrar el timón firme y toqué el borde del aceite. No lo pude evitar y salí de la pista. Todo el mundo pensó que yo me había estrellado, pero por suerte quedé cerca de la pista y logré sacar el carro. Pero con tan mala suerte que uno de los terminales electrónicos se desconectó y tuve que ir a pits. Ahí perdimos tiempo porque íbamos en cuarto lugar en la carrera. Terán también participó en las ediciones de 1981 y 1982. La emoción y la adrenalina que se aprecia en la película de Le Mans 66 con reconocidos actores como Christian Bale y Matt Damon es totalmente real. Tan real que Panamá tiene su huella allí con Rodrigo Terán. Del diario La Prensa, remembranzas. Ok, estimados amigos, así fue la bonita historia de Rodrigo Terán, uno de nuestros pilotos que llegó a esta gran carrera de las 24 horas de Le Mans. Y llegamos a ustedes gracias a Lowtech. Te mejoramos el precio. ¿Dónde conseguirás de todo para armar tu PC gamer y de simulación? Logitech, juega con pasión, gana conciencia. Lynchburg Gastropub, si buscas las mejores hamburguesas de la ciudad, Lynchburg es el lugar. Llama ya y pide tu delivery al 383-1985 o haz tu pedido para WhatsApp al 6143-5821 de Lynchburg Gastropub. SAPDATA. SAPDATA es la mejor opción en tecnología para tu negocio, desde equipos hasta redes. Te solucionan en SAPDATA. Social Human, agencia de mercadeo digital. Campañas digitales, manejo de redes sociales, desarrollo de sitios web, aplicaciones web y móviles. Social Human. Sí, señores, pronto vamos a iniciar con la clasificación número uno. Faltan pocos minutos, ya nuestro director se está arreglando con todo el equipo. Mientras, Ballarino Customs les recuerda que tienen timones y accesorios para simulación. Instagram, @panama.racer. Y VR 506 simulación en Costa Rica. Instagram, @VR506 simulación. Brindamos el servicio de venta y alquiler de simuladores de carrera y equipos de realidad virtual para eventos empresariales o personales, actuaciones de marca, fiestas o cualquier evento especial que requieran, señoras y señores. Vamos entonces con la clasificación 1, la clasificación 1, la quali 1, que es la que nos va a dar las posiciones para el primer hit. En los cajones de partida lo van a decidir los mismos pilotos en qué posición van a partir y haciendo su mejor tiempo. Vamos a ver si el señor director nos da la torre completa de los pilotos que van a participar en esta quali. Ahí está, la quali es de 10 minutos y ahí tenemos el centro de pantalla. Tienen ustedes el reloj, el countdown con la cuenta regresiva, 9:39 ahora mismo, tengo en pantalla, ahí van a arreglarlo para tener los 10 minutos de clasificación y el reloj descontando. Y les presento con el número 42, está Andrés López, Francisco Argüelles, Andrés López, Jean-Paul Barahona, Ariel González, Javier Brandao, Edwin Ballarino, Francisco Argüelles, Marco Valverde, James Diva, Dani de Mena, Antonio Hernández, José Guerra, Enrique Noriega, Carlos de Sedas, Silka Zúñiga, la chica Racing, ahí está Silka, Carlos de Sedas, Silka Zúñiga, Carlos Párraga, César Barría, Abel Campos, Giancarlo Benavides, el Furious, Derek Abrego, Ramiro Domínguez, Alejandro Fernández, Pacha Patterson,
John Peters y José Marmolejo. Oiga, me comentan que Pacha Patterson es piloto NASCAR de una de las divisiones de NASCAR. Le está dando también el toque internacional a esta carrera. En pantalla tenemos a Silka Zúñiga con su número 924. Ahí está en la pista. Vamos a tener entonces los primeros tiempos. Andrés López, que hace 1:37.8. Vamos a ver, ya estamos recibiendo los primeros tiempos, amigos. 1:42.3 para José Guerra. Sumita, el hijo de mi amigo Suma, Suma Guerra. También está en pista José Guerra. Es muy importante esta carrera, amigos. Esto va bastante en serio porque hay muchos pilotos sim racer, que son los que se dedican a correr este tipo de carreras virtuales. Y también tenemos a pilotos que corren en el Campeonato Nacional de Automovilismo de Velocidad en la pista del Circuito Internacional de Panamá. Y el toque internacional nos lo dan varios pilotos que están corriendo de afuera. Desde afuera, están en otros países participando. Según tengo entendido, Pasha Patterson está en los Estados Unidos. Está en los Estados Unidos, Pasha. Bien, Francisco Argüelles, que también otro piloto que hace. Marcos Valverde, por supuesto, los Valverde, allá de Costa Rica. Y José Guerra, ¿de dónde? De Chiriquí. Así es, también internacional. Que dicen los chiriquanos que son internacionales, ya usted sabe. Bien, Marcos Valverde de Costa Rica, Terry Cábrego, Javier Brandao, Enrique Noriega, otro de los pilotos que también tenemos aquí a nivel nacional. John Peters. ¿Eh? John Peters aquí, nacional. Edwin Vallarino, claro. Ariel González, por supuesto. El piloto del Camaro, que se presenta en las carreras de aceleración del Circuito Internacional de Panamá. Ariel González, que tiene el auto más rápido, ¿eh?, a nivel nacional. Tiene ese récord. Y aquí lo tenemos corriendo, pilotos experimentados. Ya Carlos Benavides también, de allá de Chitré. Él está por allá. Y desde allá, sentado en su simulador, participando de esta carrera. Bien, amigos, faltan 6 minutos para la bandera cuadros. Y ahí tenemos a Derek Abrego en pantalla. Ahí tenemos a Derek Abrego justamente en pantalla. Y es el mejor tiempo que tenemos en la pista en estos momentos. 1:22.818, el de Derek Abrego. Otro detalle que quiero adelantarles. Están todos los pilotos corriendo con autos de BTCC, de la categoría BTCC. Por eso que ustedes ven ahí en la parte de abajo de la foto de Derek Abrego. Ven esa banderita, ¿verdad?, británica, donde tenemos el BTCC, que es el British Touring Car Championship. ¿Eh? Todos están, son autos que participan de esa categoría. Bien, y todos los pilotos se han preocupado por tener la suspensión, transmisión, todo el motor, meterle la mayor potencia, la mejor frenada. Todo lo que se puede hacer en un auto real lo están logrando en estos momentos los pilotos, porque ellos tienen que setear también con los autos que van a competir esta tarde. Así que por ahora faltan 4:45 para la bandera cuadros y tenemos que la primera posición es más rápido en pista, es el número 48 de Francisco Argüelles, 1:22.465. Y muy cerca está Javier Brandao con el número 13, 1:22.6. Derek Abrego, que en su momento estuvo en la primera posición. Ahí se salió de la pista y pudo integrarse nuevamente. La César Barría en la cuarta posición, 1:23.1. José Guerra, 1:23.2. Bien, en 1:22 tengo 3 pilotos. Francisco Argüelles, Javier Brandao y Derek Abrego. 1:22.4, Argüelles, 1:22.6, Brandao, y 1:22.8, Derek Abrego. Vamos a ver si alguien más puede ingresar a ese grupo selecto de los 1:22. En 1:23 tenemos bastante, tenemos desde la cuarta posición hasta la número 11.
Ahí está César Barría, ahí está también José Guerra, Ramiro Domínguez, Andrés López, Ariel González, también está en 1.23, Edwin Vallarino, también, por supuesto, Marco Valverde, el de Costa Rica, en 1.23.8, Diego Cisneros, 1.23.9. Ahí es donde termina el 1.23. Vamos a ver, 1.23.1.80 de César Barría, se acerca al 1.22, se acerca al 1.22.8 de Derek Ábrego. Muy importante tener una buena posición, amigos. Uy, ¿vieron cómo saltó ese número 70 de Marco Valverde? Ahí muy distintivo, con el tricolor de Costa Rica en su Audi. Qué buenos autos tenemos en pista ahora mismo, amigos. Y están todos los pilotos para que ustedes se lo puedan tener claro en su mente. Todos los pilotos están sentados con un timón bastante especial en el cual ellos tienen botones y todo aquello que ellos pueden ir todavía haciendo algunos tipos de ajustes, pero la concentración es total. Ellos están en una butaca completa. Bien, amigos, 2:22 para finalizar la clasificación. Bien, 1:23.1 todavía en la cuarta posición, César Barría, y pasa el audio Costa Rica rumbo a la 1. Ahí uno se fue derecho en el área de seguridad de la curva 1. Ahí se detiene Marco Valverde rumbo a la 2. Bien, todo esto, como les comentaba, amigos, es sumamente real para los que están sentados ahora mismo en su butaca, tienen los cambios, tienen que compresionar, frenar, y es un ejercicio tremendo, porque están conduciendo, están calculando, y la carrera es lo más real posible. Y tenemos un gran espectáculo hoy de forma virtual para todos ustedes. Y espero que lo aprovechen al máximo. Es muy bonito ver esta carrera, porque sabemos que detrás de todo lo que hay en pantalla hay personas que sienten en el timón la presión de la curva. Ustedes están hechos para esto. Ellos tienen una parte que le da rigidez al timón. Y en la frenada y todo, sienten la vibración en el timón. Así que todos los pilotos verdaderamente van con la realidad en sus manos. Y nos brinda este gran espectáculo. 1:22.058, Francisco Argüelles en la primera posición. 1:22.3 para Javier Bernal, queda segundo. Derek Ábrego, 1:22.8. Diego Cisneros, que está en la cuarta posición. Ramiro Domínguez, quinto. Sexta posición, César Barría. José Guerra, 1:23.2, pero en la séptima posición. Bien, Silka Zúñiga, 1:28.1. Bien, faltan 20 segundos para la bandera cuadros. Y amigos, entonces, luego de esta clasificación, que ya está por terminar, vamos nuevamente con la sección comercial, para entonces ir con el primer hit de carrera, que lo tenemos programado para las 3:30 en punto, son las 3:24. Bien, ahí estamos finalizando con el primer hit de clasificación, y la pole position es para Francisco Argüelles. La segunda posición, Javier Brandao. Tercero, Derek Ábrego. Cuarta posición, va a partir. Todo en cajón de partida, no es lanzada como lo hacemos en las carreras del campeonato nacional. Así que en la quinta posición, Ramiro Domínguez. Sexto, José Guerra. Séptima posición, Andrés López. Octava posición, Ariel González. Novena posición, Dani de Mena. Décima posición, en el cajón 10 partirá Edwin Vallarino. Cajón 11 para Marco Valverde, el de Costa Rica. Jan Peters en 12. Bien. Bien, amigos, atención, Lotec juega con pasión, gana con
Ciencia, Lynchburg Gastropop. Si buscas las mejores hamburguesas de calidad, Lynchburg es el lugar. Llama ya y pide tu delivery al 383-18-1985 o haz tu pedido por WhatsApp al 6143-5821 de Lynchburg Gastropop. Amigos, vamos entonces con el primer hit de carrera, siendo las 3:26. Así es, amigos, SAP Data es la mejor opción en tecnología para tu negocio. Desde equipo hasta redes, tu solución es SAP Data. Amigos, lo que continúa es el primer hit de carrera. ¡Atención! ¡Atención! Con Argüelles, Blandao, Ábrego, Cisnero, Domínguez, Guerra, López, González de Mena, Vallarino en las primeras 10 posiciones. Luego sigue Valverde, Peters, Hernández, Párraga. Ahí está Carlos Párraga, James Diva, Enrique Noriega, Carlos de Sedas, John Paul Barahona, José Marmolejo, que está en la posición número 19, Manuel Cano también, posición 20, Abel Campos, Giancarlo Benavides en la 22, con el patrocinio de Cultura Tuning. Vamos a ir pronto a la carrera y ahí los ven en los cajones de partida. Atención, ahí está el auto de Silka Zúñiga, por supuesto, todos lo conocemos, sí, los colores de ella, con el 924 La Chica Racing. Francisco Argüelles, segundos para la partida, 31, 30 segundos para darse la partida de este primer hit. Recuerden, son tres hits de carrera de 15 minutos que vamos a tener hoy. Ya cumplimos con la primera clasificación, viene el primer hit de carrera de duración de 15 minutos de pura batalla de adrenalina, y luego vamos a ir a una segunda clasificación y vamos a ir al segundo hit con la parrilla invertida, y partieron. Ahí está la partida, el Alfa Romeo adelante, la primera y segunda posición copados por los Alfa. Francisco Argüelles liderando, sí, con el rojo. Bien, dirección de carrera pidiendo esa toma para ver cómo pasan en la 2. ¡Tenemos carrera, amigos! Ahí está Francisco Argüelles con el número 48, pero es el rojo. El Alfa Romeo rojo que va en la primera posición. Javier Brandao, segundo. Ahí está Brandao. Derek Ábrego en el negro con azul. Ese es Derek Ábrego que entra en la tercera posición. Y muy cerca está Ramiro Domínguez. Qué bonito se ve el circuito internacional de Panamá, señores, señoras y señores, amigos todos. Bien, ahí está nuevamente Francisco Argüelles, el líder. Ahí están en una de mis curvas favoritas. Se le ha bautizado como la parabólica. Y entran ahí a la horquilla del sector técnico. Y todos ya se van preparando a entrar en el tobogán, en esa bajada, a aceleración a fondo. Y es una batalla de aceleración entre Argüelles y Brandao. Se sostiene Argüelles en la primera posición, Brandao segundo. En la tercera posición la defiende Derek Ábrego de Diego Cisneros, que viene presionando Cisneros a Brandao. Y a la expectativa, en la quinta posición está Ramiro Domínguez. José Guerra también firme en la sexta posición. Dani de Mena, que se encuentra en la séptima posición, Dani. Muy buena esa partida para Dani de Mena. Luego tenemos un lote bastante compacto y que están batallando Ariel González, Andrés López, Edwin Vallarino, James Diva, Marmolejo también metido en batalla. Y ahí están Dani de Mena. Ahí está Andrés López, justamente lo que le comentaba. Ariel González. Y está Ariel.
Andrés López en el número 9, en la novena posición de Andrés López. Andrés López con el número 42. Nuevamente, la batalla en el sector técnico. Todos bien, todos bien. Todas esas tomas que ustedes ven, amigos, las está pidiendo dirección de carrera para revisarlo todo. ¡Vamos a la recta principal, dice! Y acabaron de pasar el A1. Ahí tenemos el rojo. El rojo. Javier Brandao. Número 13. Ahí está Francisco Argüelles. Ya lleva dos giros. Brandao que le sigue de cerca, ¿eh? Van haciendo buenos tiempos, se separan algo. Argüelles sacando una ventaja de un segundo sobre Brandao, que se decide estar ahí a la estela de ese Alfa Romeo rojo. Los dos en Alfa Romeo. Hay sectores que puede aprovechar Javier Brandao para acercarse. ¡Uy! Ahí tenemos un despiste. Cosas que pasan en las carreras reales y en las virtuales también. Esto no es juego. Están los pilotos calculando muy en serio, acelerando a fondo. Allá vemos la batalla. Y está José Guerra en la cuarta posición presionando a Ramiro Domínguez. Atención a esta cuando bajan allí en el tobogán. Ahí van directo a la recta principal del CIP. Vamos a la 1. Vamos a la 1 con Argüelles. Qué rápido se va el tiempo, ¿eh? Faltan 10 minutos con 30 segundos. Hubo uno que casi se pasa en esa bajada. Pasa el de Costa Rica, Valverde. Argüelles que continúa liderando. Ya lleva 3 giros. Brandao presionando. Vamos a ver dónde está nuestra amiga Silka Zúñiga, en la posición número 22. Y Pacha Patterson en la posición número 26, amigos, cerrando el lote de competición. Pacha Patterson, el de Estados Unidos, la chica Racing, posición número 23. Ahí está. En la primera posición, Francisco Argüelles continúa liderando. Javier Brandao a la casa, tranquilo, detrás de él, a la estela. Sabe que hay sectores que le favorecen. No va a dañar la carrera. No se quiere arriesgar innecesariamente. Miren esa toma. On board desde el Alfa Romeo de Javier Brandao. Siguiendo a Francisco Argüelles. Van rumbo a la 1. Acabamos de pasar por meta en el CIP. Ahí está. Entrando Argüelles a la 1, Brandao segundo. Argüelles el líder en el Alfa Romeo rojo. Y ahí tienen la toma donde está tercera, cuarta y quinta posición. La carrera como que tiende a abrirse, amigos. Ahí está la tercera posición del número 79, Ramiro Domínguez. Ahí está en su auto negro con celeste, Ramiro Domínguez, el número 79, ¿eh? Gracias, señor productor. Luego tenemos el Honda rojo de José Guerra. Sumita. Sumita que lleva el patrocinio de Viva. Viva Church. Viva Teacher. Saludos para Ricky Viteri y toda la banda. Bien, y también, por supuesto, para Zuma Guerra, ¿no? El piloto de Starlet. Bien, pasando la chica Racing. Poco a poco ganando lugares. Así es. Emiliano Videla. Sí, el que tenemos en pantalla, pero acá en la torre estaba siguiendo. Ahí está, Emiliano Videla, número 23. De Argentina, Videla, muy bien. ¡Oh! ¿Qué pasó con Videla? Perdió dos posiciones allí Videla, justamente en esa curva. Se fue Videla, ¿eh? Así se gana y se pierden las carreras. En un segundo puedes perder el auto.
algún mal cambio que metió. Miren esa línea que está teniendo por fuera Pacha Patterson. Está por dentro. Se sube a los pianos, ¿eh? Vamos a ver el ataque de Pacha, que viaja en la 24ª posición. Y Emiliano Videla, que quiere recuperar. Bonita esta batalla, ¿eh? Emiliano Videla, pegadito al muro. Van a la 1, los tres iguales. Vamos a ver qué sucede aquí. Y es Videla, el de Argentina. Patterson por fuera, en pareja, y pasa Pacha. Qué bien ese pase. Muy fino por parte del número 97, Pacha Patterson. Se vienen dando con todo, ¿eh? Está Pacha Patterson, Emiliano Videla, y luego continúa Alejandro Fernández. Vamos con la batalla de los líderes. Sí, tengo acá. José Guerra. Ahí está José Guerra en la 3. En el rojo, y el número 28 es el de Diego Cisneros. El blanco con negro. Hermoso, hermoso. Bonito auto. Bien, José Guerra en la 4ª posición, defendiendo bien esa posición de Diego Cisnero. Oiga, señor director, únicamente faltan, ¿qué? 5 minutos con 46, 45 segundos para la bandera cuadros. Esto va muy rápido. Pero es que la acción nos tiene enfocados en la carrera, muy buena. Sigue la batalla entre la 4ª posición, el auto rojo de José Guerra. Ahora cambiamos 5ª posición, Andrés López viene presionando a Andrés. Desde la 6ª posición, Andrés, a la 5ª posición de Diego Cisneros, que ya salió en nuestra pantalla, en toda la horquilla del sector técnico, Andrés López. Saludos para Andrés. No lo vuelva a ver, lo voy a felicitar. ¡Oiga, se salió de la pista! Andrés López con el número 42, hablando justamente de él, y nos regala una salida de pista. Eva Andrés. Bien, ahí tenemos a Jean-Paul Barahona. Ahí viene Jean-Paul con el número 04. ¡Ese Jean-Paul Barahona! Ahí está siempre nuestro productor brindándonos unas excelentes tomas. Ahí está Jean-Paul rumbo a la 1 en su Honda BTCC. Y ahí lo vemos subiendo, porque en la realidad eso es una subida, ¿eh?, hacia la 2. Ahí va la 3ª posición de Ramiro Domínguez. Bien, en su número 79 viene la batalla. Esta batalla es bonita. Hay José Guerra en el rojo. Está en el número 79 de Ramiro Domínguez. Y está en la 4ª posición José Guerra. Te vemos en batalla, José Guerra, con el número 99. Después de José tenemos a Diego Cisneros y Andrés López. Andrés metido en batalla allí. Esos tres se vienen dando con todo. Y se va a sumar Edwin Vallarino. Ahí lo tenemos. Ahí está Edwin Vallarino. En la 7ª posición, Edwin. Levantando el 3 trasero, pegando contra el piano. Y tenemos a Edwin Vallarino justamente entrando a la 1, Edwin. Ahí lo vemos subiendo curva 2. Acá tenemos la posición número 22 del 428, Gustavo Villarreal. Ahí está Gustavo. Ahí es donde justamente luego de la parabólica, allí se entra al sector técnico de la pista del Circuito Internacional de Panamá. Vamos a la recta principal, allí pasa Dani de Mena en el Audi blanco, que está justamente entrando a la curva buscando la 2. Es un buen grupo de batalla también. Ahí viene Dani. Bien, ahí en el número 98. Número 98 que tenemos, el de Antonio Hernández, también está en ese grupo. Ahí está el número 14. Bonitas tomas por parte de nuestro director. Está Ariel González, por supuesto, el piloto
muy famoso, Ariel, muy famoso, con el Camaro gris. Y ahí está, pasó César, Ariel González. Derek Abrego, posición 13, Ariel González, posición 14. Y sigue la batalla, Francisco Argüelles no le da cuartel, no le da oportunidad a Javier Brandao. Está a nada menos que a 6 décimas de segundo Brandao de Argüelles. Se ha mantenido así toda la carrera. Ya se está acabando la carrera. 1:49.48 únicamente para la bandera cuadros. Excelente primer hit. A mí me ha gustado muchísimo ver esta carrera. Ahí está Ariel González en pantalla. Posición 15, posición 14 para César Barríe. Todo lo que el piloto haga con su timón y sus pedales de acelerador, freno, clutch, o puedes tener los cambios en el mismo timón, todo se refleja en pantalla. Todo es sumamente llevado a la realidad extrema. Y ahí vemos al líder, a Francisco Argüelles. Javier Brandao ya se decide, falta 1 minuto y él lo sabe, y van a tener tránsito frente a ellos. Van a tener ahí exigido el líder, exigido, última vuelta, amigos, atención, última vuelta, viene atacando por dentro Brandao. Es ahora o nunca para ganar la carrera. Francisco Argüelles defendiendo la primera posición. Última vuelta. Brandao se aleja, allí se aleja Argüelles en el Alfa Romeo rojo. Brandao que sigue presionando. Miren nada más esas llantas, la frenada allí como sacan humo. Todo eso, todo, la frenada extrema que está haciendo el piloto, el programa lo lleva a la pantalla para que usted lo vea. Van a entrar pronto al sector técnico, es la última oportunidad. Frenada también extrema por parte de Brandao. Van a la horquilla, ahí tienen que compresionar y bajar la velocidad al máximo. Se acerca Brandao. Señoras y señores, vamos a ver. Argüelles sigue liderando, va a bajar a la recta principal, acelerador a fondo, Argüelles, bandera cuadros, ganador, Francisco Argüelles, segunda posición Javier Brandao, tercera posición Ramiro Domínguez. Cuarta posición Andrés López, quinta posición James Diva, sexta posición John Peters, séptima posición Marco Valverde, el de Costa Rica. James Diva, octava posición John Peters, en su Giulietta Alfa Romeo, Giulietta PTCC. Novena posición el de Costa Rica, Marco Valverde, en su Audi RS3, décima posición Edwin Vallarino. También con su Alfa Romeo Giulietta BTCC. Así que el ganador, Francisco Argüelles. Posición 11, Jean-Paul Barahona en su Honda Civic. Posición 12, Derek Abrego en su Toyota Avensis. Posición 13, César Barrías en su Ford Focus ST. Posición 14, Dani de Mena con su Audi RS3. Posición 15, Ariel González con su Audi RS3. Posición número 16, Antonio Hernández en su Honda Civic. Posición 17, Manuel Cano. Saludos para todos los Cano en su Audi RS3. Posición número 18, Abel Campos en su Giulietta BTCC. La posición número 19, Carlos de Sedas en su Vauxhall Astra. Si no me equivoco, Vauxhall es marca francesa. Vauxhall, británica también, ok. Vauxhall, alright. Y en la número 20 tenemos a Enrique Noriega en su Toyota Avensis. Continuamos, posiciones finales de este primer hit. Posición número 21, Gustavo Villarreal en el Audi RS3. Posición número 22, José Marmolejo en su Giulietta BTCC. Posición número 23, Pacha Patterson
Pacha Patterson con su Ford Focus ST, posición número 24, Emiliano Videla, en su Vauxhall, 25 Alejandro Fernández, 26 Carlos Párraga, 27 para Silka Zúñiga, 28 Giancarlos Benavides en su Audi RS3. Así, estimados amigos, vamos entonces con las menciones, de quienes nos apoyan, y esperamos que para las próximas carreras tengamos más. Faltan 56 segundos y les recuerdo que ZapData es la mejor opción en tecnología para tu negocio, desde equipo hasta redes, tu solución en ZapData. Social Human, agencia de mercadeo digital, campañas digitales, manejo de redes sociales, desarrollo de sitios web, aplicaciones web y móviles. Social Human. Continuamos. Lowtech, te mejoramos el precio, donde conseguirás de todo para armar tu PC gamer y de simulación. E2Warner, consultoría automotriz y escuela de manejo. Disfruta de la experiencia de rodar en circuito con nosotros. Más información en Instagram, arroba 2Warner Driving. 2Warner Driving. Recuerden eso. 2Warner Driving. Ellos tienen un Renault donde usted puede experimentar con la asesoría del piloto campeón en Europa, Diego Narbona. Así que se pueden comunicar con ellos, con 2Warner, por medio de su Instagram, arroba 2Warner Driving. Bien, entonces vamos con... Bien. Vamos entonces a hacer la aclaración, amigos, que vamos al segundo hit de carrera. Y en este hit de carrera el ganador parte de décima posición. Allí lo ven en la décima posición, Francisco Argüelles. Señoras y señores, atención, Edwin Vallarino en el cajón 1, Marco Valverde de Costa Rica, cajón 2. Atentos, Jan Peters en el cajón 3. Javier Brandao, cajón 4. Cajón 5, James Diva. Faltan pocos segundos, ahí se van encendiendo las rojas. Y 2-1 y... ¡partieron en el Hitos! Parrilla invertida. Edwin Marco Valverde, el de Costa Rica, y Edwin Vallarino, el de Panamá, en la 1. Van pasando bien la 1. Bien la 1. Uno se fue de largo, trata de reintegrarse. Se fue a la frenada de seguridad en la 2. ¡Uy! ¡Toques! No, vamos a ver. Ahí está. Siguen los toques, ¿eh? Mientras tanto, en la primera posición está el de Costa Rica, Marco Valverde. James Diva en la segunda posición. Tercero, José Guerra. ¡Venga, José Guerra! En la tercera posición debe estar Zuma, remando a su hijo con todo. Ahora es cuando Zuma José Guerra saliendo de la parabólica. Ingresan. ¡Oh! También otro toque que pudimos ser testigos allí, justamente en la parabólica. ¡Sigue la carrera! En esta oportunidad tenemos un grupo más cerrado. Un grupo más cerrado de la quinta a la décima posición. Miren esto, bajando allí. Está César Barría, Dani de Mena también. Bien, amigos, Marco Valverde, el de Costa Rica, en la primera posición. Lo quedamos en el tobogán que nos lleva hacia la recta principal. Marco Valverde continúa liderando. James Diva en la segunda posición. José Guerra tercero. Ahí va el 1, 2, 3 de carrera. Ahí lo tenemos en pantalla. La cuarta posición está Andrés López. Ese es el 1, 2, 3 de carrera. El de Costa Rica y 2 de Panamá. En persecución, James Diva y José Guerra. Marco Valverde. James Diva presionando. José Guerra. A la expectativa, compresionan, entran en la parabólica. De allí al sector técnico, Andrés López, que quiere sumarse a ese 1-2-3. Ramiro Domínguez en el
número 79 está a solo un segundo de ese grupo. Ahí está. Y estábamos viendo un onboard. ¿Qué tal si me regala un onboard del líder, señor director? Eso sería bonito. Un onboard ahí. Vamos a entrar a la curva 1 con el líder de carrera, Marco Valverde, el de Costa Rica. Bien, ahí va Marco. A la 2, vamos a dar este giro con él. ¿Qué le parece? ¿Eh? Ahí está en la 3, Marco Valverde. Bajo la presión, ahí en el retrovisor, ven a James Diva y a José Guerra. Van en la 5. Bien, una buena curva. Viene esa, ahí una pequeña subida para después bajar hacia la 6. Ahí está, lo tenemos. 1, 2, 3. Gracias, señor director. Siguen presionando. José, Guerra. Guerra tiene... Tiene la curva a su favor, Guerra. Tiene la curva a su favor. Atención. Se sostiene James Diva. Sigue insistiendo, Guerra. Defendió bien esa segunda posición. Andrés López sigue cuarto. El grupo se le va a Andrés. Ahora Andrés López tiene la presión de Ramiro Domínguez. Y ahí está Vallarino, Derek Ábrego, Francisco Argüelles, que fue el ganador del primer hit. Ya está en la octava posición con el Alfa Romeo rojo que vemos en pantalla. Ahí está en batalla con Derek Ábrego, que lo tiene frente a él en la séptima posición. Y luego sigue Dani de Mena. Vamos a ver quién gana la 1 ahí. Ábrego. Bien. Francisco Argüelles. Diego Cisnero en novena posición. Abel Campos décimo. Ariel González con el número 18. Ariel González. José Marmolejo ocupa en la posición número 13. Y Dani de Mena, ahí lo tenemos en pantalla. Dani de Mena. Con su livery ahí, con la bandera de Alemania. Podemos bien decir que Dani es el representante de Alemania en esta carrera. Por supuesto. Bien, amigos, Carlos Párraga, posición número 18. Antonio Hernández, 19. Emiliano Videla, posición 20. Pacha Patterson, de Estados Unidos, número 21. Enrique Noriega, el amigo Enrique Noriega, en la posición 22. John Peters, en la posición número 23. Manuel Cano en la 24, Carlos S. da 25. Y la chica Racing, Silka Zúñiga, posición número 26. Oiga, todos aquí estamos con nuestras mascarillas y todo, guardando las medidas de seguridad. Y espero que todos sigan las recomendaciones también, estimados amigos. Hay que pasar bien por todo esto. Y una de las maneras de hacerlo es acompañándonos en estas carreras virtuales. Siempre que les presentemos carreras, todos deben estar allí para que no se pierdan la acción. Está pasando el Alfa Romeo de Marmolejo junto a Párraga. Iba Párraga en el número 14. Ahí lo van a tener frente a ustedes. Ahí está la toma del número 61, número 16, perdón, de Carlos Párraga. Chat en directo, tengo muchos en el chat. Yo estoy siguiendo la carrera. Ahí está Elías Viruet, José Cuevas, está Miguel Carrillo, ajá, está David Hernández, Johnny Payne, Alexander Carvajal. Saludos para todos ellos. Gilberto Castillo también debe estar por allí. Toda la banda. Antonio Hernández en pantalla con el número 98. Gustavo Villarreal defendiendo la posición. Jean-Paul Barahona, justamente en la entrada de la parabólica, en la entrada del sector técnico. Oiga, lo cierto es que el tico Marco Valverde sigue liderando cuando faltan 7 minutos con 30 segundos.
Un leve toque ahí. Diciendo, aquí estoy yo. Esto de transmitir con la mascarilla no es tan cómodo. Número 79. De Ramiro Domínguez en la segunda posición. Y tiene Marco Valverde. Ahí está Marco. Ese es Ramiro, el del negro con verde. Marco Valverde está allá en la horquilla. Va entrando allá al final, abajo, ¿lo ven? Ese es Marco Valverde, el de Costa Rica. En la segunda posición está Ramiro Domínguez. Tercero, batallando Guerra. Y López. Van hacia el tobogán. Tienen ese grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está Guerra con López, Diva, Argüelles, Vallarino, Ábrego y de Mena. En ese grupo que se vienen dando con todo. Están en la 1, amigos. Atención. Allí lo tienen. Ahí está Andrés López con el número 42. José Guerra con el número 99, clarito. Oh, le pegó al piano. Ahí está el del Team Alquitrán, Andrés López, con el número 42, defendiendo su posición a capa y espada. Andrés López, quinta posición. ¿Sabe quién está sexto? El ganador del primer hit en el Alfa Romeo Rojo. Allí lo tienen, Francisco Argüelles, con el número 48, Francisco Argüelles. Sexta posición. Frente a él tiene Andrés López, del Team Alquitrán. ¡Oh, que se fue por dentro! Va por la posición de Guerra. ¡Guerra responde! Van a la parabólica. ¡Guerra, Guerra, que defiende! Ahí está el onboard. Ahí está Guerra. Lo tenemos frente a Andrés López. Le da un leve toque. Otro más. Estamos adentro del auto acompañando a Andrés López. Van al tobogán. Ahora pisa la recta principal. José Guerra en la cuarta posición. Entra en la 1, la tercera posición de Marco Valverde. No, la tercera posición de José Guerra. Marco Valverde continúa liderando y por 3.94 segundos lidera Marco Valverde, el de Costa Rica. En pantalla sigue José Guerra defendiendo su posición. ¡Oh! ¡Se salió Guerra! ¡Perdió dos posiciones Guerra! Ok, el desgaste, sí, el desgaste de neumáticos está activado. Está activado, todo está activado. Así que la carrera es lo más real posible. Desgaste de llanta activado, dice Pedro Oliver. Pues sí, sí está activado. Otro, le mando a Ariel. Ahí está Reinaldo Cintero. Marelisa Granado. Gustavo, vamos, dice. Ah, qué bien, saludos, saludos para todos los que están conectados. Apreciamos que esté con todos nosotros. Mientras, tremendo, tremendo choque en toda la recta principal. Bien, vienen los cambios de cámara. Gustavo Villarreal, posición 14 de 428, pasando por recta. Miren, hasta las toldas verdes ahí se ven. Y las personas en el balcón de los pits. Viene, ahí está Alquitrán. Ese es Andrés López. James Diva está frente a él en la posición 3. Andrés López cuarto. En la torre general, Andrés López está a 2-3 del líder. Y lidera ese grupo. Ellos son 5 en total. Ahí está Andrés López, Edwin Vallarino, José Guerra,
y Derrick Ábrego. Edwin Vallarino que se acerca aprovechando el tobogán para acelerador a fondo. Ahí está Edwin Vallarino. Luego sigue José Guerra. Y después Derrick Ábrego con Francisco Argüelles, que ya, señoras y señores, está séptimo, faltando dos minutos para la bandera cuadros. Séptima posición para el ganador del primer hit, que partió desde el cajón 10. Vale, una revisión total, Marco Valverde, el de Costa Rica. En la primera posición, Ramiro Domínguez, segundo. James Diva, tercero. Andrés López, cuarta posición. Edwin Vallarino, quinto. Sexto, José Guerra. Séptimo, Derrick Ábrego. Octavo, Francisco Argüelles. Novena posición, César Barría. Décima posición, Dani de Mena. Luego sigue Cisneros con Ariel González. Entra Párraga en la treceava posición. 14 está Javier Brandao. 15, Abel Campos. 16, posición 16 para José Marmolejo. Posición 17 para Gustavo Villarreal. 18, Enrique Noriega. 19, Antonio Hernández. Posición 20 para John Peters. Posición 21, Carlos de Seda. 22, Pacha Patterson. 23, Manuel Cano. 24, John Paul Barahona. Posición 25, Alejandro Fernández. Y cierra el grupo de competición, Silka Zúñiga, la chica Racing. Vámonos, ahí está el líder de carrera, Marco Valverde, el de Costa Rica. El distintivo tricolor en su Audi RS3, amigos. 30, ahí está, 30 segundos para la bandera cuadro. Vamos hacia la bandera cuadros. Marco Valverde liderando. Vamos a ver si hay otro toque más. Andrés que sigue defendiendo esa posición. Bien, amigos, ahí está José Guerra. En cualquier momento cae la bandera cuadro, nada más que estamos esperando a que Marco Valverde dio 10 giros. Muy bien. 10 giros, nada más estamos esperando que Marco Valverde pase por meta. Ahí va, rumbo al tobogán, ahí lo tienen. Señoras y señores, el de Costa Rica se va a llevar la bandera cuadros. Y ahí está, encendiendo las luces y haciendo zigzag. Ahí está, bandera cuadros para Marco Valverde, ganador. Siguen llegando, van pasando por meta todos los pilotos. Ahora sí, ahí está Marco Valverde en la torre de todos los pilotos. Lo que tenemos a la mano izquierda, donde están todos los pilotos, en la torre. Marco Valverde, ganador, 11 giros en total. Ramiro Domínguez en la segunda posición, tercero James Diva. Cuarta posición, Andrés López, bien. Edwin Vallarino, quinta posición.
Qué buena carrera acabamos de ver, estimados amigos. Un tremendo segundo hit, ¿eh? Cómo fue avanzando el ganador del primer hit. Cómo Marco Valverde fue el ganador. Dio 11 giros en 15 minutos con 28 segundos y 554 milésimas para ser el ganador de este segundo hit. En la segunda posición, Ramiro Domínguez. Tercero, James Diva. Cuarta posición, Andrés López. Y quinto, Edwin Vallarino. Y les recuerdo, mis estimados amigos, que Lynchburg Gastro Pop, si buscas las mejores hamburguesas de la ciudad, Lynchburg es el lugar. Llama ya y pide tu delivery al 383-1985 o haz tu pedido por WhatsApp al 6143-5821 de Lynchburg Gastro Pop. Zapdata es la mejor opción en tecnología para tu negocio. Desde equipos hasta redes, tu solución es en Zapdata. Social Human, agencia de mercadeo digital, campañas digitales, manejo de redes sociales, desarrollo de sitios web, aplicaciones web y móviles, Social Human. LOLTEC, te mejoramos el precio en LOLTEC, ¿eh? Atención, en LOLTEC, donde conseguirás de todo para armar tu PC gamer y de simulación. Y Two Warner, consulta automotriz y escuela de manejo. Disfruta de la experiencia de rodar en circuito con nosotros. Más información en Instagram, @TwoWarnerDriving. Muy bien, amigos, aquí tenemos al director de carrera, Diego Narbona, que nos va a dar sus impresiones luego de ver estos dos hits históricos, porque lo que está pasando es inédito aquí en nuestro país. Y más, en una pista que todos conocemos, la gran mayoría de las personas que están viendo esta edición. Así que todavía falta una clasificación, ¿no? Todavía nos falta esta segunda clasificación para ir a un tercer hit. Con ustedes, el director de competencia, Diego Narbona. Hola, Tony. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Yo creo que... A ver. Un espectáculo que por primera vez en Panamá, yo creo que está siendo un preludio muy interesante de Sim Racing. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo importante para esta retransmisión, que no está siendo nada. Pero nada con mucho sencillo. Gusto, con mucho gusto. Sí. Hay un par de problemitas técnicos que no nos permite ver el tracking de los autos, así que estamos haciendo un poco de que. Malabares. Sí, las personas que no se aburran viendo el tracking en pista, estamos mezclando con un poco de onboard, de buscando cuáles son los gaps de menos diferencia para encontrar la máxima competencia. Correcto. Y bueno, yo creo que todos los participantes, los 29 participantes, se están comportando bien. Está habiendo algún que otro roce o besito de carrera. De carrera, claro. Pero yo creo que la verdad que... Eso es parte del show. Claro, es para estar muy, muy contentos de esta primera prueba. Pronto viene el campeonato, que luego hablaremos de él. Y bueno, deseando que llegue esta segunda quali, que ya ha arrancado. Nada más mencione algo al respecto de eso, porque luego vamos a tener una entrevista ya más extensa. Sí. Para dar todos los detalles. Ya arrancó la segunda quali, ahora mismo estamos viendo clasificación. A Diego Cisneros. Estamos viendo el... La ya vendrán los tiempos, todavía no tenemos los tiempos. Todavía no han pasado por lo que sería la línea de tiempos, ya sí, ha marcado un 1.48 en su Outlap. ¿Vale? Oiga, ahora, pero todos están saliendo, marcará, todos quieren hacer buenos tiempos. ¿Eh? Claro, vamos ya. Están interesados, último hit. Yo creo que aprovechar la segunda quali al máximo. Sí, esto llevan, la verdad, que entrenando muchos días y esto se ve en que, bueno, están haciendo muy buenos tiempos, ¿no? Imagínate. Evidentemente hay mucha diferencia de lo que es la simulación a lo real, pero tú imagínate los tiempos que están haciendo. Pero sí quiero aprovechar ya que estás conversando conmigo y con todos los amigos que nos siguen. Esto ha tomado tiempo, todos los pilotos se han dedicado a practicar, a tener sus autos con la mejor geometría posible. Esto se ha tomado muy en serio, esto que están viendo en pantalla todas las personas que son testigos de esta carrera. Es una carrera casi real, es lo más cercano a lo que pueden tener en la realidad. Bueno, sí. Lo primero, yo creo que es digno de alabar el esfuerzo que han hecho los chicos de GT Panamá. Todo ese equipo humano, yo creo que es encomiable la labor de ellos.
Y por supuesto el interés que ha generado en todos los participantes, ¿no? Todo el mundo, Claro. no todos tenían equipos para poder participar, se han tomado la molestia de adquirir los equipos correspondientes, se han informado, han hecho sus inscripciones y yo creo que eso todo suma a un espectáculo que estamos probando en el día de hoy y que evidentemente va a ser una realidad en las próximas fechas como campeonato. Evidentemente es muy interesante, ¿no? Ver pilotos que en la vida real, bien sea en la categoría novatos o en categorías ya de más trayectoria en el futuro, con pilotos Sí, que lo muy conocen buenos, bien, ¿verdad? que lo conocen bien, es correcto. Entonces, interesante con los autos estos de BTCC, de homologación NGTC, con sus chasis, sus frames delanteros. Parecen autos muy de calle, de stock, pero son autos de performance altísimo. No, y todo ese efecto se le traslada al piloto en su timón. Toda esa curva, esa presión que tiene la curva cuando va al momento de la aceleración o de la frenada, todo eso le llega al piloto, ¿eh? Del dispositivo del equipo que tenga, ¿no? O sea, depende del tipo de volante, el force feedback que tenga, los pedales y demás, pero yo creo que todos tienen unos equipos muy decentes para poder participar. Estamos, yo creo que poniendo una semillita en la disciplina que podemos a día de hoy disfrutar. Y nada, a seguir apostando por esto. Y bueno, aquí, por ejemplo, mira, tenemos a Ariel González, que todos conocemos por ser un piloto tradicional de drag, que fue Lo tenemos ahí en de los pantalla. primeros pilotos que se sumaron a esta iniciativa. Seguido, creo que va por el hijo de Schumacherra. Y bueno, lleva una decoración que creo que es del auto que llevaría en TN, ¿no? Que yo creo que todos estamos esperando de nuevo a esa reapertura escalonada para volver al circuito real. Estamos en el bloque 6. Bueno. Estamos en el bloque 6, Diego. Bueno, esperemos que eso llegue lo antes posible. Confiado Sí, en no, por ello. supuesto, Ahora, a vamos a estar partir ahí. del lunes que comienza la desescalada social, hay que abogar a la responsabilidad y al sentido común, no bajar la guardia para no volver a Exacto. tener un lockdown, para no descaminar lo caminado, pero yo creo que estoy muy convencido que pronto volveremos a disfrutar de nuestra pasión en el circuito. Oiga, le cuento que ya yo le hice mención a los amigos que esto del sim racing venía de Apágate. 1989. A ver, check, check. Sí, desde este sí. Así que bueno, Vale, Diego. voy a ceder mis auriculares a la voz, a Tony Stan. Así que saludos a todos. Espérate, Vicente, te paso esto por aquí. Bueno, continuamos acá, continuamos acá. Uy. Todo lo que tenemos que hacer así de repente y resolver en un segundo, amigos, para continuar con ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Se fue nuestro micrófono principal y ahora pues me ha tenido que ceder el headset
nuestro amigo Diego Narbona, para ver, permíteme esto aquí, Diego, nada más, cuidado y se moja allá. Bien, para continuar con nuestras líneas de menciones, porque nos faltaba Ballarino Customs, timones y accesorios para simulación, Instagram arroba panama.razor. VR506 Simulación Costa Rica. Instagram arroba VR506 Simulación. Brindamos el servicio de venta y alquiler de simuladores de carrera y equipos de realidad virtual para eventos empresariales o personales, activaciones de marca, fiestas o cualquier evento especial que requieran. Así es, amigos. Entonces tenemos en la clasificación a Javier Brandao, un tiempo de 1:22.019, un minuto 22 segundos con 19 centésimas en la primera posición. ¿Ves? Y acá estamos. Mira, ¿eh? Ok, tranquilo, muy bien. Bien, faltan 8 segundos, 7, 6, 5, 4 y ahí viene la bandera cuadros de esa segunda quali. Francisco Argüelles, 1:22.5. Y vamos a ver con los tiempos que van llegando a meta. César Barría, 1:25.130. Y se termina la segunda clasificación. Bien, falta 1:20, 1:19 para entrar. Entonces ahí tenemos a Javier Brandao, 1:22.019 en la primera posición. El cajón 1, parte de pole position, Javier Brandao. Francisco Argüelles en la segunda posición. Esto va a estar interesante. 1:22.5. 1:22.0 para Javier Brandao en la pole position. 1:22.5 para Francisco Argüelles. 1:22.7 para Edwin Vallarino. 1:23.2 para Andrés López en cajón 4, cajón 5. Ramiro Domínguez, cajón 6, César Barría. El 7 para Carlos de Seda. 8, Enrique Noriega. El 9 será para Marco Valverde, ganador del segundo heat, el piloto de Costa Rica. Y en la décima posición para José Guerra. Sí, señores, José Guerra, que hizo 1:23.8. Parte desde el cajón 10. Así que pronto vamos a tener entonces nuestro tercer y último hit de la tarde. Último hit de la tarde. Cuando entramos nuevamente con Lynchburg Gastropub, si buscas las mejores hamburguesas de la ciudad, Lynchburg es el lugar. Llama ya, aprovecha. Aprovecha ahora esta tarde, tranquilos todos. Llama a Lynchburg, que es el lugar de las mejores hamburguesas, y pide tu delivery al 383-1985 o haz tu pedido por WhatsApp al 6143-5821 de Lynchburg Gastro Pub. Señoras y señores, ahí tenemos en el cajón 1. Faltan, vamos a ver, Phrase 42, 41 para el tercer kit, para la bandera verde. En cualquier momento salen los cinco focos ahí que tenemos en pantalla. En la primera posición, cajón 1, como les comentaba, Javier Brandao. Francisco Argüelles parte en el cajón 2. Edwin Vallarino en el 3. Andrés López en el 4. Muy interesante va a estar este tercer y último hit decisivo para sacar el podio final y el ganador, segunda posición en el podio y tercera posición. En cualquier momento, faltan 10 segundos. Las seis lámparas que tenemos se van encendiendo. Ahí están. Y cuando se apaguen, tenemos la partida y ahí está. Son 15 minutos de carrera que se van a ir volando, amigos. Vamos a ver. En la 1, Brandao y Francisco Argüelles en el Alfa Romeo Rojo, ganador del primer hit. En la segunda posición, Andrés López, el del Team Alquitrán. Tercero, Edwin Vallarino se hace de la tercera posición sobre de Andrés López. Ahí pasa Dani de Mena también, Dani. Bien, y allí va Silka pasando. Ahí tenemos a Javier Brandao. Francisco Argüelles, ya lo ven, el del Alfa Romeo Rojo. Alfa Romeo es el auto que está dando el palo en estos momentos, Se ha portado bastante bien el Alfa. Ahí tenemos a Andrés López en la tercera posición. Andrés atacando con todo a Francisco Argüelles, el del Alfa Romeo Rojo, ganador del primer hit.
Recuerden, el ganador del segundo hit fue el de Costa Rica, Marco Valverde, que en estos momentos viaja en la novena posición en su Audi RS3. Si se escapa, y bastante. Vamos a ver ahora cuando se emparejen las posiciones. Está pasando Marmolejo, Manuel Cano. Tienen que pasar todos acá. Y Benavides, ahí está Francisco Javier Brandao. Está a 1.5 de Francisco Argüelles. Buen grupo en la 1. Ahí estaba López, Vallarino, Barría, Domínguez. Todo ese grupo va junto. Mire esto, Edwin Vallarino con el número 26. La tercera posición es de Andrés, el del Team Aquitrán. Ahí está la cuarta posición de Edwin Vallarino. Clarito, allí se ve. Se ve bonito ahí de todo. Todas las tomas salen súper bien aquí. Ahí está la de Vallarino. Está la segunda posición, tercero, la cuarta posición de Vallarino. El rojo va en la segunda posición, que es Francisco Argüelles. Tercero, el del Team Aquitrán, Andrés López. Cuarta posición para Edwin Vallarino, el del auto negro, el Alfa Romeo. Ahí está el Audi, el ganador del segundo hit, el de Marco Valverde, el número 70. Van ingresando todo el grupo al sector técnico, cada uno defendiendo su posición. Y el pase por parte de José Guerra en toda la herradura, en toda la horquilla que tenemos en el sector técnico. Vean nada más cómo se levantan cuando le pegan al piano. El de Costa Rica viene atacando con su Audi RS3. Van entrando, ya pasó el líder. Abre de Costa Rica, va buscando la línea. Entra Guerra, entra Carlos de Sedas y Marco Valverde, que continúa en la novena posición. Estamos on board con el de Costa Rica, Marco Valverde. Frente a él tiene a Carlos de Sedas. Más adelante tiene a José Guerra. Y también podemos ver allí que está atacando a Ramiro Domínguez, que ataca a César Barría. Aquí nos vamos con Derek Abrego. Ahí está Derek Abrego en pantalla, compresionando. Vean nada más cómo saca la candela de compresión en la frenada, cuando bajan las revoluciones. Todo eso lo tiene calculado el programa. Sumamente real el programa que estamos utilizando para beneficio de todos ustedes, amigos. Marco Valverde en la novena posición, décimo. Derek Abrego con el número 57. El auto negro con celeste, este que tenemos en pantalla. Derek Abrego en toda la horquilla, persiguiendo al ganador del segundo hit, que ahí se levanta cuando le pega al piano. Otra vez. Ahora Ramiro Domínguez. Ahí está Ramiro Domínguez también con el número 79. Va a la 1 y gana una posición. Bien, bien en frenada larga Ramiro Domínguez. Quinta posición César Barría. Ahí está Edwin Vallarino en la cuarta posición. Lo cierto, amigos, es que ya pronto llegamos a la marca de los 10 minutos para la bandera cuadros. Únicamente faltan 10 segundos para llegar a esa marca. De los 10 minutos para la bandera cuadros, continúa liderando Javier Brandao. Y lidera sobre 2 segundos, a veces hasta 2 segundos y medio, sobre Francisco Argüelles. La tercera posición es de Andrés López, firme Andrés. Edwin Vallarino, la cuarta posición, ahí está Andrés, justamente entrando, el blanco con celeste que dice Alquitrán. Ahí está entrando al sector técnico Andrés López. Y quien lo sigue atacando es Ramiro Domínguez, no lo suelta, va con todo. Ramiro Domínguez, la sexta posición le pertenece a César Barría. Ahora vamos con Carlos Párraga, el auto negro que viaja en la posición número 18. Frente a él en dorado con verde, ahí está Pacha Patterson, el de los Estados Unidos. El de los Estados Unidos. Pacha tratando de ganar la línea por fuera. Vamos a ver qué pasa ahí. Párraga defendiendo. Párraga va con todo.
Párraga, la 1. Vamos a ver quién gana esa 1. Párraga, Párraga. Sí, señores. El de Panamá se impone sobre el de los Estados Unidos, Pacho Patterson. Ahí tenemos en pantalla el número 16 de Gustavo Villarreal. Otro Audi RS3. Manuel Cano en la posición número 15. En el blanco con verde que venga allá adelante. Vamos con Ariel González en el número 11. Allí viene Ariel, también en su Audi RS3. En la posición número 10 tenemos a Carlos de Seda. Siguen cambiando. Acá producción se está dando gusto. Ahí vamos en el onboard con César Barría. En la sexta posición viaja César. César Barría. Allá adelante vemos a Edwin Vallarino. Acá tenemos el onboard de Andrés López. Y ese auto negro que ven ustedes allá adelante es Edwin Vallarino. Edwin Vallarino. Vamos a ver en la recta qué va a suceder. Atrás de Andrés López tenemos a Ramiro Domínguez. Ahí lo pueden ver en el retrovisor. Van a la 1. Se sostiene Edwin Vallarino. Ahí está ganando la 1. Se acerca Andrés López. Vamos a ver qué otras tomas nos tiene producción. Ahí está. También seguimos con Andrés López y Edwin Vallarino. Cambiamos ahora a Ramiro Domínguez, que viaja en la quinta posición. Sí, el auto negro con verde, una verdadera belleza. Qué tremenda carrera se está dando. Gusto el productor, nos lleva por todos lados. James Diva en el 123, ahí está con su Audi. Y adelante de él en el Alfa Romeo, a ver, sí, en el Alfa Romeo es Ariel González, José Marmolejo en el número 12, presionando a Ariel González. A José Marmolejo en el número 17, ahí lo tenemos. Y Diego Cisnero. Diego Cisnero en la posición número 12. En la posición número 12. Diego Cisnero, y ahí está la toma de José Marmolejo. Con el número 17 entrando al sector técnico. Muy bien, excelente. Cambiando de línea, pasa Marmolejo. Y James Diva presionando a Marmolejo. James Diva. Vamos a ver la batalla en la recta principal. Ahí tenemos a Diego Cisneros. Este es José Marmolejo. James Diva presionando en el Audi. El onboard con José Marmolejo. Rumbo a la 1. Y le pueden ver el movimiento que tiene en sus manos. Lo que ustedes ven en pantalla, él está haciendo en su timón en estos momentos. Ahí vamos con el onboard de Ramiro Domínguez. Frente a él tiene a Andrés López, el que viaja en la cuarta posición. Andrés, frente a él tiene a Andrés Vallarino, que está en la frenada justamente. Vamos a ver si se puede acercar algo. ¡Wow! Ramiro Domínguez presionando a Andrés López. Allí los ven. Con una toma más abierta. Después de Ramiro Domínguez, viaja César Barría, que se acerca en el auto gris. Siguen batallando, van a la frenada, entran a la parabólica. ¿Y quién apareció ahí? ¡José Guerra! ¡José Guerra! Ahí está. Andrés López, Ramiro Domínguez, César Barría y José Guerra en el auto rojo. Allí lo tienen. Y vamos justamente con el onboard. Vamos acompañando a José Guerra. Estamos viendo lo mismo que él. Señores, César Barría, adelante. Ahí está Ramiro Domínguez, el onboard. Desde Ramiro Domínguez le está haciendo cambio de luces. ¡Quítate que hoy! Le dice Ramiro Domínguez a Andrés López. Pero Andrés sigue defendiendo la cuarta posición. Siguen tirando cambio. Ya están en la 2, rumbo a la 3. Vean qué cerca. Qué cerca está César Barría, ¿eh? ¿Tienen esta toma? Oh, Ramiro Domínguez, ahí lo ven. A su mano derecha está el nombre. Con el logo de Gran Turismo Panamá. Productor de esta competencia. Qué bonito grupo este. Qué bonito grupo. César Barría, Ramiro Domínguez, quinta posición. César Barría, sexto. Luego sigue José Guerra. ¡Oh! ¡José por fuera! ¡Se sostiene! ¡Ramiro Domínguez! ¿Oh? ¿Qué? César Barría. ¿Qué ve? No, yo estoy siguiendo esto acá también.
Sí, correcto. César Barría está en la sexta posición. Quinto, Ramiro Domínguez. Bien, amigos, atención. Allí tenemos en pantalla a la segunda posición de Francisco Argüelles. Francisco está 1-9, 2 segundos, 1-9, 1-7, 2 segundos. Javier Brandao lo tiene a distancia. Ya van 8 giros de competencia. Y oiga, y únicamente falta 3 minutos con 20 segundos para la bandera cuadro. Sí, se está tirando un carrerón, Brandao. Porque tener a un piloto como Francisco Argüelles en la segunda posición presionando, que es justamente el ganador del primer hit, y de buena forma, no es tan sencillo. Y el ganador del segundo hit, Marco Valverde, viaja en la octava posición. Bien, amigos, vamos entonces con José Guerra. Ups. Vamos a ver dónde quedó. ¿Dónde quedó el de Costa Rica? ¿Dónde quedó el de Costa Rica? Ahí está. Ahí está en pista. Vamos a la horquilla. Bien, ahí está Andrés López, está Ramiro Domínguez, César Barría, Marco Valverde, Derek Ábrego, y está, ahí está José Guerra, también presionando, va cambiando de posición. José Guerra en la novena posición. Marco Valverde, Marco, encendiéndole las luces. A la posición número 7 de José Guerra. Déjame pasar, dice Marco Valverde. ¡No! No le contesta el de Panamá, José Guerra. Ahí está Carlos de Sedas en pantalla con el número 20. Marco Valverde, el de Costa Rica. Allí lo vemos en el Audi blanco. El alquitrán Andrés López en la cuarta posición. Quinto, Ramiro Domínguez cambiando línea. Por dentro, Ramiro. La línea la tiene Andrés ahora hacia su derecha. Y ahora viene Andrés. ¡Oh! ¡Toque! Se cuela José. Se reintegra rápidamente Andrés López. Sí, señores. Estos son las acciones que tenemos en carrera. Ahí está Andrés López, que cayó a la décima posición. Siguen saliendo. Por dentro ahora Andrés López recortando un pase maravilloso, extremo, que le acabamos de ver realizar a Andrés López. Décima posición para Andrés. Ariel González en la décima posición. Derek Ábrego, octavo. Allí lo vemos en el auto negro. Allí van subiendo. Ahí está Ariel González. Y está Andrés López en el número 42, el alquitrán. Este es el de Costa Rica, Marco Valverde. Frente a él está José Guerra en el Honda Rojo. Ya ustedes lo saben. Sumita Guerra. José Guerra. En la quinta posición, muy bien, Marco Valverde sexto. Señoras y señores, y vamos a tener la bandera a cuadros finalizando este tercer hit de carrera. Señoras y señores, ahí está el líder Javier Brandao rumbo a la recta principal. Va a recibir bandera a cuadros, ganador Javier Brandao. 11 giros también en este hit. Excelente presentación por parte de todos los pilotos en este segundo hit. Excelente. Sí, señores, siguen pasando por meta. Ahí está Edwin Vallarino. Siguen llegando. Pacha Patterson. Ahí está Ariel González también. Todos llegando a meta. Vamos a esperar a que la torre se actualice. Ahí está Javier Brandao, ganador. Francisco Argüelles
En la segunda posición, Edwin Vallarino, tercero. Cuarta posición para Ramiro Domínguez en su Toyota Avensis. Los tres primeros iban a bordo de un Giulietta, Alfa Romeo Giulietta BTCC. Brandao, Argüelles y Vallarino. En la cuarta posición, Ramiro Domínguez, como le comentaba, con su Toyota Avensis. En la quinta posición, José Guerrero con su Honda Civic. Sexta posición, Marco Valverde, el de Costa Rica, con su Audi RS3. Séptima posición, Carlos de Seda. Octavo, Derek Abrego. Noveno, Andrés López, en su Vauxhall Astra. Y la décima posición, César Barría, en el Ford Focus ST. Bien. Señor productor. ¿Lo mantenemos en la décima posición? Posición número 11, Ariel González. Sí, llegó 11 Ariel en su Audi RS3. En la 12, Diego Cisneros con el Giulietta. 13, James Diva con el Audi. 14, Marmolejo con Giulietta. 15, Carlos Parragá, Giulietta también. Dani de Mena con su Audi RS3 en la posición número 16. 17, Pacha Patterson. Pacha Patterson con un Ford Focus. Qué raro, si es de los Estados Unidos, Ford. Ahí está. 18, Enrique Noriega, Toyota Avensis. 19, Manuel Cano con su Audi RS3. Y en la posición número 20, John Paul Barahona con su Honda Civic. Pues sí, Tony, yo creo que ha sido un gran espectáculo estas tres carreras, estos tres hits. Yo creo que ha sido muy variado. Los pilotos, yo creo que han dado un espectáculo magnífico. Ahora revisaremos bastantes cámaras, porque con el temita de no tener el tracking no es nada fácil. Así que bueno, yo creo que ha sido una presentación magnífica de mucho nivel. Yo creo que la producción se ha mostrado magnífico. La decisión de usar los BTCC creo que ha sido muy buena idea. Los autos super parejos. Y bueno, yo creo que las carreras de tanto Francisco como Javier y en el segundo hit de Marco, pues han sido magníficas, ¿no? Han dominado claramente las carreras y el pelotón siempre de en medio hacia atrás, pues súper interesante, ¿no? Muchísimos adelantamientos, constantes sobrepasos. Yo creo que muy bien. La verdad que considero que ha sido un éxito y bueno, al final un día racing, que es lo que estamos echando muy de menos en estos momentos, ¿no? Así que ya tenemos la clasificación final de este primer Panamá Virtual Challenge. El ganador del evento, el vencedor del evento, está la producción. Don Vicente está ahora mismo con eso. Estamos en eso. Y ahora lo anunciaremos. Con respecto a tu pregunta que me hacías antes, bueno, estamos con mucho esfuerzo y con mucha ilusión generando el campeonato, que si quieres, bueno, decimos la fecha ya o la dices tú o... Vamos a lanzar el campeonato, que la primera se lanzará la semana que viene y la primera fecha va a ser el sábado 13. Va a ser un campeonato de 5 fechas, con una copa adicional de 2 fechas adicionales. Son 5 pistas de Centroamérica y Caribe. Vamos a visitar los países de Centroamérica y Caribe. Y el nombre, bueno, ya lo iremos publicando. El nombre del campeonato va a ser Gran Premio de las Américas. Esta semana, a partir del miércoles, ya lanzaremos la página web. Y ya iremos publicando información, abriremos inscripciones y nada, yo creo que la iniciativa va a ser muy bien aceptada. Yo creo que es una muy buena decisión en los tiempos que corren. Y ya nos acaban de pasar los resultados provisionales, oficiosos, a falta de la revisión de esta semana de los vídeos. Tenemos, bueno, te paso, dilo tú, ya que has estado hablando todo el evento, te paso el micro.
Bien, amigos, vámonos entonces con los resultados finales. El ganador de esta primera edición, del Panama Virtual Challenge con los resultados provisionales, tenemos que es Francisco Argüelles, ganador, Francisco Argüelles. El segundo en el podio sería Javier Brandao. Javier Brandao, segundo en el podio. Y la tercera posición en el podio para Ramiro Domínguez. Así es, amigos, el ganador de esta primera edición del Panamá Virtual Challenge es Francisco Argüelles. Bueno, pues mis felicitaciones para Francisco Argüelles, Javier Brandao, Ramiro Domínguez, el podium final, provisional de este Panamá Virtual Challenge. Felicitaciones a los amigos de GT Panamá, la verdad que Gran Turismo Panamá, excelente trabajo. Vicente es un crack, es un fenómeno, el tío es un pulpo, ha estado con tres pantallas a la vez, con el servidor, con la verdad que aquí tengo a mi derecha a Vicente, pero todo el equipo humano de GTP ha hecho una labor, como decía, encomiable. Y nada, esperemos que felicitar a todos los participantes, a los 29 participantes, que yo creo que han dado un espectáculo buenísimo. Y nada, invitaros a la fecha del sábado 13, a la primera prueba del campeonato del Gran Premio de las Américas. Gracias, 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 Diego Narbona. Acá tenemos el micrófono entonces para hacer un cierre espectacular y agradecerles la participación a cada uno de ustedes. Todavía siguen chateando y excelente la participación de cada uno de ustedes que ha podido ser testigo de estas tres grandes carreras que hemos tenido hoy, las dos clasificaciones. Y también agradecerles a LOLTEC, a Logitech, a Lynchburg Gastropop, SAP Data, Social Human, a Two Owner, Consulta Tromotriz y Escuela de Manejo, a Vallarino Customs y, por supuesto, a Simulación Costa Rica, su participación en el área comercial. Muchos, muchos chats, mucha gente intercambiando opiniones de lo que estaban viendo en pantalla. Hemos pasado una tarde de sábado espectacular. De parte de nuestro productor, a Vicente da Silva, de parte de nuestro director de carrera, Diego Narbona, y esta, su voz Racing, Tony Stern, que les dice: nos vemos el sábado 13 de junio en la próxima edición. Ya vamos a comenzar un campeonato. Ya necesitamos también que todos ustedes se corran la voz de lo bueno que quedó esto el día de hoy. Así que, estimados amigos, Tony Stern le dice: nos vemos en la pista.